Ándale. Diputados, representantes de las comunidades de Villa y Tierra aquí también no presentes, autoridades, señoras y señores, familiares, queridos amigos, segovianos todos, buenos días. Deseo expresar en nombre de la familia el agradecimiento por este reconocimiento a la figura de nuestro padre Manuel González Ferrero. Gracias en primer lugar a todos y a cada uno de vosotros por vuestra presencia, desafiando, si me permitís, a este mes de febrero que se empeña en ser simplemente lo que es febrero. Gracias, claro, al centro segoviano, a nuestro centro en Madrid y sobre todo a su presidente, a mi querido amigo Antonio Recajo, segoviano cabal, hombre de arriba abajo, hijo predilecto de la ciudad. Gracias a la Esteba por esa maravillosa interpretación de la entradilla. Gracias a mi buen discípulo Pablo Zamarrón, que nos ha llevado casi en volandas entre las notas de la unzaina y a su hermano Hipólito. Gracias a la ronda, que siempre está con nosotros. Es, así lo sentimos, amigos, un homenaje del pueblo y como tal lo recibimos. Como siempre, el pueblo que es lo mejor de España, el protagonista de sus más grandes gestas y también el anónimo actor que obra de una manera discreta para llevar a cabo esta gran empresa que es España. Ha sido el pueblo de Segovia el que realmente se ha alzado para proclamar a Manuel González Ferrero como su defensor, como su líder moral. Nosotros así, repito, lo vemos. Es Segovia, o por ser más precisos, la otra mitad de Segovia, la que en palabras de Antonio Orgajo sería la Segovia ausente, la que rinde homenaje al gran maestro.